Hello, hello, guys. Hello, can you hear me? Hi, teacher. Hi, Manuel. How are you? Fine, thank you. Awesome, then. I'm happy to hear that. I'm happy to see you today. What about Luis and Mabel? Are you there? ¿Estará por aquí Luis y Mabel? Hi. Hi. Hi, Luis. How are you? I'm fine. Awesome, then. Thank you. And you? I'm good as well. Thank you for asking. Cool. Awesome. So everybody, almost everybody is here. So let's see. Let's wait just for them a bit. Okay, guys. So I'm happy to hear that you're here. I'm sorry. I'm happy that you were able to connect to the class. And before we continue with the class, guys, do you have any questions regarding to yesterday's class or to the content in the platform? No sé si tendrán alguna duda o consulta, ya sea con la clase de ayer o con la plataforma, si tienen alguna consulta con el contenido o con los mini tests que le decimos knowledge check, alguna consulta, podemos realizarlo ahorita, si ustedes gustan, si tienen alguna duda con el examen. Yo he visto que algunas personas ya van por el examen final, perfecto. No se preocupen si ustedes no han llegado ahí, todavía tienen hasta la otra semana, así que no se preocupen, todavía tienen tiempo para alcanzar a los demás. Solo que no sé si tienen alguna consulta. Varias personas se han acercado a mí por chat privado para hacer las consultas, lo cual no hay problema, pero si alguien quisiera que lo viéramos acá, con gusto lo podemos revisar eso. ¿Sí? ¿No? Tal vez. Van a estar igual de calladitos que ayer. No se preocupen. All right. So, well. Buenas noches. Buenas noches, Guadalupe. ¿Qué tal? Hola, bien, gracias. Mira, yo solo tengo una duda. Fíjese que yo he llenado por lo menos lo de la parte número 3 y ya hice el examen. Sí. Pero en cada... literal que le da del llenado o poner nosotros en el contenido, ahí es opcional, puede ser de 1, 3, 5, ¿cómo se dice? ¿Líneas? O los ejemplos, mejor dicho. Sí. ¿O cómo es? Porque siento que ahí yo estoy un poquito confundida, como es primera vez que lo hago en línea. No se preocupe, lo podemos revisar ahorita. Solo les compartiría la pantalla del examen final, me dijo, ¿verdad? ¿O de cuál? No, digamos ahí en sección 3, que es hasta donde yo llegué. Oh, por sección ejemplo, 3. Cuando ahí usted, cuando usted mira el video, posteriormente le dice que tiene que poner como ejemplos en la parte de abajo. Ahorita vamos a poner un video. Se me olvidó la palabra. La creo discusión. Que se refiere a las discusiones, ¿verdad? Al foro. Ajá, la discusión. En las discusiones, ajá. Sí, ahí usted como tiene que poner el ejemplo, puede ser, hay un máximo, digamos, o mínimo. No, en este caso porque no. En mi caso yo he puesto como 3 o 4 ejemplos. Perdón, le interrumpí. Continúe. No, en mi caso le digo que yo he puesto de 3 a 4 ejemplos en cada foro de discusión. Pero esa es la duda que yo tengo. Si es más o hay un límite o un mínimo.
Sí, en este caso no habría un límite, ya sea de mínimo o de máximo. Usted puede poner todos los ejemplos que usted guste. No hay, digamos que no habría algún tipo de restricción o penalidad, por decirlo así, si usted hace más o hace menos. Ahí entre, honestamente, entre más es mucho mejor. Claro. Sí. Esa era la única duda. Gracias, Vicky. No hay problema. Muchas gracias a usted por preguntármela y poderla compartir con los compañeros. ¿Alguien más que tenga alguna otra consulta? Ya sea con esto o con los knowledge checks, que si se fijan están generalmente después de los videos. Hay 2 o 3, 4 a veces que se tienen que escuchar audios o solamente rellenar textos. O si tienen alguna consulta con el examen. Lo revisamos el jueves pasado, pero si ustedes gustan podemos ir de nuevo a revisarlo. Ustedes me dicen, si no, no se preocupen, pueden revisar sus notas y mañana podemos ir con las consultas que tengan de la plataforma. ¿Sí? Ok. Ok, de acuerdo. Entonces, ¿quién se recuerda de la clase de ayer? ¿Qué vimos? Vamos a ver en el chat. Good evening, Kevin. Welcome. Práctica de la parte de ocupar los. La práctica de ocupar los pasados simples. Con irregular, con verbos irregulares. That is correct. Thank you very much, Kevin. Eso fue exactamente lo que vimos ayer. Practicar el pasado simple, pero ayer fue con verbos regulares. Y vimos también, si se recuerdan, cuál sería la pronunciación del ED en cada verbo. ¿Ok? ¿Se recuerdan si, por ejemplo, terminaba con vibración el verbo al final? Que nos poníamos la manita en la garganta, ¿right? Y si sentíamos vibración, se decía con ¿cuál letra? ¿Quién se recuerda? Con D. Exactly, thank you. With D, right? Like played with D. Y si no terminaba con vibración, ¿cómo se decía? ¿Con cuál sonido, digamos, se decía el ED? Si era, por ejemplo, work. Era worked, right? Como con T. Y si el sonido terminaba en T, decíamos con los verbos regulares. Exacto. Gracias, Catherine. Y si el sonido terminaba en T, como invited, I'm sorry, invite, ya les di la respuesta. Si terminaba con T, se decía con ID. I'm sorry, guys, solo se lo dije. Right? Pero si el sonido, digamos, del verbo regular terminaba como con T, el ED se decía it, invited, right? ¿Qué otro verbo? Pusimos otro verbo también de ejemplo. ¿Quién se recuerda? Clean puso también de ejemplo. Right. Cleaned, right? Because clean, in, cleaned with D, right? Pusimos varios ejemplos, right? So, in that case, yesterday we practiced with regular verbs, and today we will practice with irregular verbs. Now, with the irregular verb, they work kind of the same, right? Yo tengo una consulta. Dime. Y para poder agregar la D o el ED, no hay algún tipo de regla, ¿no? O sea, no solamente es el tocarse la garganta para ver si tiene vibración o... Sí, en este caso, digamos, así funcionan. Digamos que no es para saber cuáles tengan ED, sino que es lo de la vibración en la garganta, es para saber cómo pronunciar el ED. Ahora, para saber cuáles son y cuáles no son irregulares, les envié una listita en el WhatsApp. Porque digamos que los verbos en sí, para saber cuál es irregular o no, no hay una regla, sino que ellos ya están dados.
La lista, que no recuerdo exactamente cuántos verbos son, porque son bastantes, son solo esos verbos los irregulares. Ajá. Si el verbo que usted va a ocupar no está en esa lista, entonces quiere decir que es regular. Y como es regular, solo le vamos a agregar el ed. Ok. Uh-huh. O sea que la regla normal es ed. Sí, por decirlo así. Pero digamos que sería más fácil ver si el verbo no está en la lista de que les mandé al WhatsApp. Si no está en esa lista, entonces le agrega ed. Pero si está en esa lista, la misma lista le dice cuál es el pasado simple y el participio. En este momento no vamos a ocupar el participio, solo el pasado simple. Ajá, por ejemplo, hay varios verbos que son un poquito fáciles porque no cambia su forma, ya que sea en pasado o cualquiera de los dos presentes. Como por ejemplo el verbo bet, de apostar. Es bet, bet, bet. Pero por ejemplo, si hablamos del verbo, quiero ver, sin, de cantar, sin, vamos a ponerlo aquí. El verbo sin en presente es así, en pasado es sang, y en pasado participio, que ahorita no lo vamos a ver, pero solo para mencionarlo, es son, right? Sin, sang, and son. Ahorita en este momento, solo vamos a ocupar el simple. Digamos que no vamos a hacer caso a lo que... O sea que es de aprendérselo. Sí, en este caso es de aprendérselos, memorizárselos. Uh-huh. Ok. Sí, así que, y también no se preocupen si no se los memorizan todos en un mes. Honestamente son, si no me equivoco, unos 100, casi 200 verbos que les he mandado en esa lista, sí. Que déjenme revisar. Así, e igual, solo son, digamos, estoy tomando en cuenta los verbos que son solo comunes. En presente. Ajá, los comunes, right? Y si no tienen números, pero son un montón. Y hay que, por el momento, ustedes apréndanse el verbo en presente y el verbo en pasado simple. Es más, tengo otra listita, pero no en esta compu, que se las puedo enviar, donde está el verbo, cómo se traduce al español, el verbo en pasado, cómo se traduce al español y así sucesivamente hasta la pronunciación. Déjenme buscárselo y se lo voy a enviar para darles algo más en específico acerca de los verbos irregulares. Y sí, no se preocupen si no se los memorizan todos en estas 2 semanas. Sería casi imposible que se memoricen toda esa lista de verbos. Y si lo hacen, qué bien. Pero no se lo estamos pidiendo, ¿ok? Porque sí son un montón, honestamente. Sería bastante irreal pedirles a ustedes que se aprendan esa lista, porque honestamente a veces hasta nosotros los profesores se nos olvidan un par de ellos. Así que no se preocupen. Pero para eso está la práctica, ¿all right? That's why we are here, so we can practice the irregular verbs today. We will just practice a few of them. Okay, not all of them. And so you can go ahead and do it. Now, as I said, this one, it's the same formula, right? So if you love formulas, guys, es exactamente la misma fórmula que con el pasado simple con verbos regulares. So it will be subject plus, in this case, it will be the verb in the past tense plus the complement, right? That's it. Now, the verbs, there are a few verbs that I want you to practice. And these verbs are the same that where you find section 4.8, all right? En la sección 4.8, se habla también del simple past with irregular verbs. Vamos a utilizar los verbos que están ahí, pero también les voy a poner otros más, all right? Así que vamos primero con get up. ¿Quién sabe qué significa get up? Levantarse. Levantarse, perfecto. Y el pasado de get up, a ver si alguien se lo sabe. Si no se lo sabe, no se preocupen.
Pero ¿quién se recuerda o quién sabe? Perfect, thank you. Got up. Got up. Right. Uh-huh. Ahí está. Levantó. Creo que no tengo tilde. Ah, sí, sí tengo tilde. All right. So, levantó. Vamos a poner otro verbo también. Let's go with go. ¿Quién sabe qué es go? Ir. Ir. Perfecto. ¿Y quién sabe cuál es el pasado simple de go? Went. Perfecto. Went. ¿Y quién sabe cómo se traduciría? Fue. Sí, exacto. Fue. Fue. Huir, dice. No, también, pero no, no se preocupe. Right? So, fue. Awesome. You're on fire today, guys. Cool, cool. All right, let's go with the next one. Let's go with, no, let's go with an easy one. Let's go with come. ¿Quién sabe qué es come? Venir. Perfecto. Venir. ¿Quién sabe cuál es el pasado simple de come? Hey. Perfect. Thank you, Guadalupe. ¿Y cómo se traduciría? Vino. 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 Uy, espérame. Pero le tengo que poner la tilde porque si no significa otra cosa. All right. So, let's go with have. ¿Quién sabe qué es have? Tener. Perfecto, perfecto. ¿Y quién sabe el pasado? Have. You. Perfect. Had. ¿Y cómo se traduciría? Si es pasado de tener. Tiene. Tuvo, tuvo. Sí, tuvo. En este caso sería tuvo. Right? Vamos con otro. Y en este caso vamos a usar un par de la lista de las que les mandé. Alright. So, vamos a ver. Vamos a ir con begin. Alright. ¿Quién sabe qué es begin? Inicio. Inicio. O comienzo. Right? Began. Exactly. Began is the second. Is the simple past. I'm sorry. ¿Cómo sería entonces el pasado de inicio o de comienzo? Inicio o comenzó. Perfecto. Inicio o comenzó. Comenzó. No me agarré la tilde. Ahí está. Inició, comenzó. We have 1, 2, 3, 4, 5. Vamos a usar 10. Ok. Quiero ver qué otra podemos poner. Oh, vamos a poner una fácil. ¿Quién sabe qué es? No pongamos esta mejor. Bet. Who knows what is bet? Apostar. Perfecto. ¿O no? Sí, sí, ese es, correcto, correcto. ¿Cuál sería el pasado? Este es bien fácil. Aposté. Ajá. Ah, no, ¿y perdón, en inglés? Perdón. No, pero ese así se traduce. Sí, sí, sí. Aposté. Pero voy a ponerle la tilde. Y saben que este es uno de los verbos más fáciles porque es lo mismo en los tres tiempos. All right. So, bet, bet. All right. Bet, bet. Es de los más chistosos, honestamente, porque no cambia su forma. Quiero ver. So, let's go with another one. Let's go with break. Do you know what is break? Quebrar. Romper. Quebrar o romper. Uh-huh. Vamos a ponerlo así. All right. ¿Quién sabe cuál es el pasado de break? No. Quebré. Perfecto. Quebré. Uh-huh. Quebré. Ah, perdón. No, pero sí, esa es la traducción correcta. Sí, sí, sí. Quebré, right? O rompí. Vamos a ponerlo aquí también. Okay. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nos faltan 3. Awesome. So let's go with the next one. Let's go with buy. Who knows what is buy? Comprar. Comprar. Perfect. And who knows
What is the simple past of by? Boat. Perfect, perfect. Boat. ¿Y cómo se dice en español? Compré. Perfecto. So we have just two missing. Let's go with this one. Who knows what is dream? ¿Quién sabe qué es dream? Soñar. Perfecto. So, yeah. Let's end. Who knows what is the simple past of dream? Dreams. Dream. Perfect. Perfect. Dreamt, right? And how would you translate that? ¿Cómo traduciríamos eso? Soñé. Perfecto. So, yeah, ahí está. Awesome. Let's go with the last one. Let's go with, let's see. Oh, forgive. ¿Quién sabe qué es forgive? Olvidar. 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 O perdonar, perdonar. And who knows what is the simple past of forgive? Forgive. Okay. Perfecto. Forgive. Awesome. And how would you translate that? ¿Cómo lo traducirían? Olvidé, perdone. Olvidé. Perfecto. Olvidé. Y... perdone. Awesome. Para esto un poquito. También, también. Awesome. Then. So if you see, guys, these are the words we will be working on today. Los voy a poner en azulito. Las palabras con las que vamos a trabajar el día de hoy. Go. Awesome. So these are the words we will work with today. Son 10, si se fijan. Yo sé que como son muchos, muchos verbos irregulares que hay, solo vamos a practicar con 10 el día de hoy. Sin embargo, si ustedes quieren practicar con más, no se preocupen. Antes de que pasemos a la práctica, vamos a hacer un par de oraciones acá todos juntitos. All right. Ah, pero voy a poner así en verdecito los verbos en pasado simple y en azul van a quedar todos los verbos en presente simple. Ok. Quiero ver. Begin. Aquí está el otro. Bet. Aquí está el otro. Broke. Boat. Dreamed. Ahí está. Perfecto. Los podemos poner aquí a un ladito si ustedes quieren también. Got up. Went. Came. Had. Began. Bet. Broke. Broke. Boat. Dreamt. Forgave. Esos son los verbos con los que vamos a trabajar el día de hoy y vamos a poner unos par de ejemplos antes de continuar con la práctica. So, who can give me an example? Si se fijan, voy a dar un ejemplo yo primero con el verbo sin, con el que tenemos hasta arriba. Si se fijan, es exactamente la misma fórmula. Tiene que llevar un sujeto, el verbo en pasado y el complemento, right? So, I can say I son, son. Yo canté una canción. Aunque suena redundante, this is correct. What else?
¿Qué otro verbo? Voy a ocupar otro verbo de los que no estén en lista para que ustedes me puedan dar un ejemplo. Let's see, let's go with, oh, run. Let's go with run. She ran to the house, right? Ella corrió hacia la casa, right? En este caso, el pasado simple es un poquito más sencillo. Y déjenme decirles por qué. Porque si se recuerdan, en el presente simple, cuando hablábamos de tercera persona, todos los verbos llevaban S. En ese caso, guys, ningún verbo va a llevar S, sino que se van a mantener igual porque es el pasado simple. All right? Si se fijan, puse I saw a son, she ran to the house. Right? Run. No lleva ese, nunca va a llevar ese en el pasado simple, ¿ok? Y ninguno de estos tampoco, ¿all right? Ni got up, went, what, whatever, whatever verb is in simple past, it will never have an S. ¿Sí? Ninguno va a tener una S. Así que díganme, con cualquier sujeto, con cualquier pronombre o nombre, si ustedes gustan también, ¿quién me podría decir un ejemplo en pasado? O sea, con el got up. ¿Quién podría ser un ejemplo? I get up at 5 a.m. every day. I get up at 5, oops, wait. A.m. every day. Awesome. So if you see, guys, there it is. I get up. Ya utilizamos el pasado. Sí, si se fijan acá. Ahí está toda la nomenclatura, right? I, tenemos el sujeto, okay? We have the verb in the past tense. In this case, it's got up, ya estuvo. Y luego tenemos the complement. ¿Cuál sería el complemento en este caso? At 5 a.m. every day, all right? ¿Quién me puede dar un ejemplo con el verbo went? De fue o fui. Dania went to the bar today. Perfect. Awesome. So that is it. All right. Tania. Y tenemos ahí el verbo. All right. Perdón, el sujeto. I'm sorry. Tania. Aquí está. Went. Ya estuvo. Ahí está el verbo. Went to the park today. Right. Y ahí está. Ahí está la oración ya. ¿Quién me puede dar un ejemplo con came? De vino o vine. Pero no vino de tomar. My brother came. My brother came to. My brother came, I'm sorry. No sé quién había dicho ahí alguna para que la dijera. No, no, lo siento, no. Yo le interrumpí, lo siento. Dígame, my brother came, va bien. Solo el complemento le hace falta. To my house, maybe. My a su brother. Casa. My brother came to play video games. Awesome. Play video games. Oops. Perfecto. Y ya estuvo la oración, right? If you see, we have the complement over here, that is to play video games. Then we have the verb in past. And en este caso, el sujeto, it's my brother. Okay. And so on and so forth. Si se fijan, guys, exactamente la misma fórmula es para el pasado con verbos irregulares y el pasado con verbos regulares. All right? So the practice for today, guys. Vamos a poner aquí la práctica. Practice is that make sentences using the irregular verbs provided
and share them with your partners. Okay, so the practice is to make sentences as many as you want, all right? Todas las que ustedes quieren. No, en este caso no habría límite. Aquí es todas las que ustedes quieren, porque con un solo verbo se puede hacer un montón de oraciones, ya que el complemento es lo que les ayudaría a que esta funcione, all right? So, and remember, guys, we are practicing, okay? Estamos en práctica, así que no se preocupen si se equivocan, all right? Exactamente para eso estamos aquí, para que si hay equivocaciones, no se preocupen, eso se puede corregir, all right? Esto es para que nos ayudemos entre nosotros, all right? If you have questions, ahorita le voy a mandar antes de quitar esto. Esta es la práctica. ¿Y cuáles van a ser los verbos? Ahí los envío en el chat. All right? Si se fijan, van separadas las dos burbujitas en el chat para que veamos qué es qué. Igual, esta captura de pantalla la voy a enviar ahorita mismo al chat por si ustedes gustan darle una ojeadita. Mientras están en la práctica, lo puedan hacer. Quiero asegurarme de enviarla antes de pasarlos. Ok, ahí está. Perfecto. So guys, do you feel that the instructions for the practice are clear? ¿Sienten que las instrucciones para la práctica están claras? Yes. All right then. So please don't leave. Awesome. Thank you, Katie. So please don't leave, guys. Remember that practice is important. Okay, recuerden que la práctica es importante para que podamos mejorar nuestra pronunciación. So, los voy a poner en grupos. Quiero ver. Va a haber dos grupos de cuatro y un grupo de tres. All right? So please, if accept the invitation. Remember that if you have any questions, you can go ahead and ask me or ask or call for my help. All right? So let's go ahead and set the invitation so we can practice. Okay. Hola, Norberto. Ahorita acabo de pasar a alguien porque me fijé que se había quedado solito. Ah, aquí están ya, creo yo. Creo que acá está Guadalupe. Ok. Sí. Sí, que se conectó la otra persona, lo siento. Siempre quedo solo, qué malo. Sí, mire qué barbaridad. No, pero ya, ya está acá Guadalupe. Quiero asegurarme primero. ¿Guadalupe se encuentra por acá? Ah, ok, perfecto. Bueno, me voy a regresar porque Mabel también está en este y no sé si tendrá problemas para ingresar. Por cualquier cosa me hablan, voy a ver si Mabel se puede unir en este grupo también. Ok. Gracias. Thanks, thanks. Hola, Mabel. No sé si le cayó la invitación. ¿No? No. Vaya, espérame. Ahorita no la acepte. Sí. No, pero. No la acepto, no. Sí. No sé si le volvió a caer. Sí. Bye, hoy sí. Sí, hoy sí. Bye, chivo. Thank Thanks. You. You're welcome. Otra vez. How are you? Bye, thank you. And you? Nice to meet you, Norberto. Guadalupe. Nice to meet you, Mabel. What in the practice? Yeah. I don't know. I don't read the indication. But it's similar to the. We say it before for the meeting chat.
For example, in my case, they come to my homes. Go, come on, go. They came to my house. Came. Came. Uh-huh. Another one? Oh, Bombay one. Another one. Okay. My sister have two cars. My sister have. Have two cars. To cut. Cars. Carros. How? Oh, cars. Yeah. Me. I bet my lunch. Mm-hmm. I bet my lunch with my friends. And my friends. My? Podría ser Daniel broke grandma base, creo que sería jarrón. Daniel broke grandma, creo yo que es. Grandmother. Sí. Grandmother. Ah, no, grandma, yes. Grandma. Jarrón creo que es base, ¿verdad? Base, B-A-S-E. No. Mm-hmm. Uh-huh. Yes. Base. Base. Yes. Como para decir que Daniel rompió el jarrón de la abuela. Brock. Base. Daniel Brock. Sí. Daniel Brock. Grandma's. Base. 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 No, ¿cómo se dice? Algo así. I began in a work. Began. Began. In a work. Okay. La suya. Me. Hello. Teacher? Sí, vi que me llamaban. Sorry. Uh-huh. What is the meaning of brazo? Brazo? Yes. Oh, arm. Así como lo voy a poner. Arm. Okay. Uh-huh. Ajá, que no recordaba y el internet aquí es, está, me está fallando, entonces no. Ah, no tenga no pena, no se preocupe. No, no tenga pena. Con gusto. Okay. Okay. Thank you. You're welcome. Thank you.
Kevin, en la primera oración es my brother. Entonces diríamos una cada uno. Ajá. Sí, sí. Okay. I get early morning. Okay. Voy con my boyfriend went to the visit my parents. My sister had an interesting day. Ah, ahorita que está aquí, ella debería de preguntarle cómo se dice, o sea, cómo se pronuncia bien esa palabra. Sí. ¿Cuál? Hola. Interesting. Interesante. Es que si mal no recuerdo es interesting, algo así. Ajá, algo así. No, no contesta ella. Hola. Algo así. Ay, teacher. Está muy lejos. Hi, teacher. Hi, hello. Sorry. Ah, tenemos una duda. Dígame, perdón, yo estaba en mute. ¿Cómo se pronuncia interesante? No sé si es algo como interesting o algo así. Sí, exactamente así, interesting. Yeah. Ah, vaya, muchas gracias. Yes, sir. Con gusto. Ah, pues sí, era así. Ok, ¿dónde nos quedamos? La voy a volver a decir. Ok. My sister had a interesting day. Ahí es. Ok, ¿sigo yo, ¿verdad? No. Ah, pues. No me escucharon. ¿Cómo no? Ah, bueno, sí, ahí. Ahí. ¿Sigo yo? Okay. Sí. I forget the key in my house. Okay, sigo yo. Luis went at work yesterday. Okay. A ver. Me han perdido las... Okay. Hay más, ya no hay. Bien, me han perdido. My daughter. Sí. Ajá, my daughter. My brother. My daughter.
It's daughter. Ah, my hija. Ah, okay, sí. My daughter went to the visit her grandmother. I went to the doctor. My brother ya no hay. Hay una de en la de abuela. Ah, es mi. My aunt came. My brother can. My yesterday. Sorry, una consulta. Daughter en hija es daughter, no es daughter. Daughter. Perdón. Daughter. Mm-hmm. Daughter. Okay, thank you. Entonces. Que lo repitamos todos. Otra vez de nuevo, quizás en otro orden. Ajá, está bien. Verbos. Ok. Voy a poner otras más que tenía yo aquí. Sí, yo también. Ah, entonces, seguimos en el mismo orden. Sí. Porque nos quedamos con Ken. Con... Oye, digo que lo cambiemos. Para que digamos Ken. Diferentes. No, no, yo digo de hacer las oraciones. De seguir con las oraciones, porque nos quedamos con Ken. Bueno, y la estoy poniendo en desorden. Sí, pongo. Ah, ok. Las que hayan realizado. Okay, then you ¿Qué cómo están hoy? ¿Cómo se llama? Señorita. Hola. Hola. Katie, usted comenzó, ¿verdad? Sí, yo comencé. Va, ahora comenzaría. Ahora vamos al revés. Quien terminó, que comience. Ok. Entonces empiezo yo. Ajá. De ahí, ¿quién iba antes de usted, Luis? No recuerdo. Katherine. Yo iba antes de él. De ahí iría Midori y por último iría yo. Okay. Siempre desde el inicio, ¿verdad? Sí. No, desde el inicio o desde donde nos quedamos. Okay. Bueno, te digo que desde el inicio para que... Para que practiquemos. Ok. Ok, voy. I got up late yesterday. They got up sick. I get up early morning. My boyfriend went to visit my parents. Sigo yo de nuevo. My sister had an interesting day. Interesting day. I forgot the key in my house. Luis went at work yesterday. My daughter went to visit her grandmother. I went to the doctor. My brother came to the visit. My aunt came to visit me yesterday. They forgave to the homework. Julio had a very good Poppy. He brought with your girlfriend. Okay. You vote again.
suena diferente cuando la canta. I've My song, my soul began tell his glad lay. Farina came yesterday to my house. My brother have an interesting day. I bet a lot of money. Oh, money, perdón. I bet a lot. ¿Usted le toca la última? La última. A mí. My father had coronavirus. Okay. Bueno, entonces. Escribamos. Pongamos más. O dos más. Pongamos para... más. Ok. ¿Verdad que el juego es Play? ¿Cómo? Juego es Play, ¿verdad? ¿Juego? Juego, de jugar. Jugar sería Play. Pero ese es el verbo. Tendría que ponerlo en el pasado. ¿Qué es lo que quiere decir? Yo aposté dinero en un juego. Entonces no sería Play. Es I bet. Ay, perdón, me había equivocado. A game, no sería. Ajá. Vete a apostar. Uh-huh. A game. Okay. Okay. Money on a game. ¿Lo seguimos diciendo otra vez? Porque el tiempo ya casi se termina. Los 6 minutos. Sí, ¿qué nos quedamos? ¿De dónde nos quedamos? ¿Dónde nos quedamos? ¿Dónde nos quedamos, quizás? ¿Dónde nos quedamos? Ah, my father had coronavirus, va. Ahí nos quedamos. Sí, ahí nos quedamos. Okay, sería yo. I broke a glass yesterday. I forgive my birthday. They began the fight. I bought 3 dresses. I built my house. I dreamed of my mom. Oh, mom. Oh, my mom. Oh, my mom. Oh. Oh. Es que si yo no tengo mal entendido, el of
se pronuncia cuando es para apagar y encender. Para apagar y encender. Y el S, ajá, S. Y el este se pronunciaba como una B. Ajá, como B, sí. Ah, ¿ya? Ok, sí. Y en este caso, yo soñé con mi madre. Yes. Sí, sería. Sí, sí. Ok. I forgot my best. ¿Quién sigue? Perdón. Me perdí. I dream all night. I forgot my clothes. I bet money in a game. In a game. In the... Sorry, una cosita. Te puso I dream of my mom. Si es con mi madre, no podría decir I dream with my mom. Ah, sí, sí. En I dream of my mom. Ahí está diciendo como yo soñé de mi mamá. Ah, uh-huh. Oh, sí. Porque when... Entonces sería I dream with my mom. My mom. Ajá. With, sí, perdón. With my mom, sí. With. Vamos al inicio de nuevo. Faltan 3 minutos. Okay. Creo que ya nos van a empezar a sacar. Bueno, empecemos. Empiezo que yo. Empiece Midori. Okay. Quizás de nuevo. I get up. Tenemos late. 1 minuto. Yesterday. Dale, rápido. They got up sick. I get up in the morning. My boyfriend went to visit my parents. My sister had an interesting day. I forget the keys in my house. Luis went at work yesterday. My daughter went to the visit. Hello, guys. Hello, hello. Hello, Kevin. So how was practice? How do you feel now? I couldn't listen. Oh, don't worry. How was practice? How do you feel? ¿Cómo estuvo la práctica? Was good. Was good? Good. Awesome. Excellent. Yes. Amazing. I'm happy to hear that, guys. I was able to be on all of the groups, and I would like to congratulate you because you did an amazing job. All right. So thank you very much for joining, guys. Now, before we leave, do you have any questions? Antes de que nos vayamos, ¿tienen alguna pregunta o consulta? No. No? All right, then. No, por mí todo bien. Perfecto. Muchas gracias, Luis y Katie. Como les digo, felicidades a todos. Pude estar en todos los grupos y de verdad que me alegra que todos pudieron participar. Y gracias por ponerse la llamada, guys. Thank you very much. I hope to see you tomorrow. Take care and have a great night. See you. Bye-bye. Ciao. See you tomorrow. Bye. Bye. Good night. Bye, teacher. Bye-bye. Take care. Good night. Thank you. Good night.